Porque ya son las 7:03. Muchísimas gracias a los que se vayan conectando, que lo vaya pues a ver en vivo, y que no, bueno, pues ya lo verán en el podcast más adelante. Híjole, pues hoy tenemos el tema muy controversial, difícil de hablar, porque pues tiene muchos aspectos, que es sobre el suicidio. No homicidio, sino suicidio como tal. ¿Qué dices? Exactamente, Agustín Curiel. Esa soy yo, única, inigualable, esa soy yo. Pero bueno, pues hoy vamos a hablar de suicidio, los tipos de suicidio, el sujeto activo, el sujeto pasivo en un suicidio... pues común, un suicidio asistido o voluntad anticipada o suicidio asistido y la inducción del mismo. ¿Listos para escuchar tu transmisión? Muchísimas gracias, Octavo Esteves. Pues miren, les comento así rápidamente, hoy estoy como, bueno, el perfil que lo está moderando es mi perfil ya personal, porque tengo un perfil social, que es el de Fiat Justicia Per Humanis. Ya saben muchos de ustedes o algunos que estoy castigada por el señor Facebook, porque pues hice ahí algún comentario, de hecho no lo quité, está público por si quieren enterarse bien qué fue lo que sucedió. El caso es que yo di una opinión en cuestión de las feministas radicales, estas feminazis, el gobierno y obviamente pues el señor presidente Cabecita de Algodón. Y bueno, pues me castigó Facebook. Entonces, pues decidí dejar ese comentario, la verdad, porque de todos modos me iba a castigar. Entonces, ahorita estoy como moderadora desde otro perfil. Obviamente, pues ese perfil es distinto, pero bueno, pues vamos a hacerlo así. Así que, sí hay transmisión, como yo les dije, hoy vamos a hablar del suicidio. Es un tema, híjole, súper difícil, súper complicado, porque, pues, híjole, toma muchos aspectos psicológicos, económicos, patrimoniales, laborales, psiquiátricos, neuronales, endocrinológicos y muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, pues ya para empezar con este tema, hay una frasecita anónima que yo encontré en internet y la verdad es que me gustó mucho. Yo pienso que la mayoría de nosotros o en general en todas las sociedades a nivel internacional y no solamente nacional, lo ha pasado. Y dice así: a veces uno cae en depresión y solo quiere abrazar a alguien para desahogarse, pero no hay nadie a quien abrazar. Híjole, es una frase compleja, una frase muy, muy delicada y muy profunda, la verdad. Porque, bueno, pues es la realidad de muchos. Y el silencio de todos, la verdad, yo soy de la idea que todos en algún momento... No quiero decir que hemos pensado en el suicidio. A lo que me refiero, todos en algún momento hemos tenido esa necesidad de desahogarnos con alguien y muchas veces no lo hacemos porque pensamos que vamos a ser juzgados o sí hemos sido juzgados por otras personas. Muchas veces pensamos que el ir a abrazar a otros nos va a hacer sentir mejor. También lo cierto es que muchas veces se nos olvida abrazarnos a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos y obviamente autoanalizarnos y empezar a
ver qué es lo que nos está sucediendo, porque a veces no sabemos con quién encontrar un refugio o quién nos pueda entender en este sentido. Ok, por eso les digo, la verdad es que aquí hablar de suicidio son muchas cuestiones, porque no solamente son cuestiones psicológicas o situaciones mentales, tiene que ver, híjole, el mal funcionamiento de nuestro organismo, tanto de la parte masculina como la parte femenina. Entonces, sí es complejo hablar de eso. Muchas veces se ha hablado en cuestión psicológica, ¿no? En lo que debe determinar un psicólogo, un psiquiatra, pero se olvidan de la otra parte, que es el funcionamiento orgánico de todo el cuerpo, y también se les olvida esa parte ya del individuo como tal, de algunos cuestionamientos y de algunas terapias, porque son terapias más allá de fármacos, otro tipo de terapias, porque muchas veces la misma procrastinación lleva a que el individuo pues tenga pensamientos por ahí negativos y obviamente pues algo detona esta parte, ¿no? Pero bueno, pues suicidio, vamos a empezar con esto. Cuando hablamos de esta palabra que es muy fuerte, suicidio, ¿no? Pues obviamente sabemos que es quitarse la vida a sí mismo. Pero ¿esta cómo será? Bueno, pues esta nace con su raíz etimológica en latín, que es suicidium, y del sui y del sidium, que hace referente a cortar, a matar, y es la acción que se conoce como la acción de quitar la vida a uno mismo. Okay. Originalmente era así, ahora hay un suicidio que puede ser asistido y también puede aplicarse a la eutanasia, ¿okay? Hay que, ahorita les voy a explicar la diferencia de todos estos, que ya en algún otro programa hablamos de la eutanasia y del suicidio asistido y pues obviamente de la voluntad anticipada. Ahora, aquí la cuestión es lo siguiente: en el suicidio común, cuando uno busca esa herramienta para terminar con su vida por algunas cuestiones que también, pues, ahorita les voy a explicar, es, primero, se basa en el pensar, en el desear y después en el realizar o llevar a cabo el quitar la vida a uno mismo, es decir, uno como individuo, llevar a cabo ese accionar o esa acción para lograr como objetivo quitarnos la vida, es decir, dejar de tener signos vitales perceptibles por aparatos, por algunas funciones y obviamente pues terminar hasta ese momento con lo que era tu vida productiva y cualquier otro tipo. Luego, de esto, cuando les digo es accionar y llevar a cabo esta herramienta para pues dejar de existir, es complejo porque, bueno, tanto el suicidio es un acto para quitarse la vida a sí mismo. Tiene varios puntos. Como yo les decía, se ve desde la cuestión antropológica, social, económica, psicológica, endocrina, neuronal, cromosomática, psiquiátrica, incluso en la función, pues sí, también sexual, en el funcionamiento también de muchos aspectos que es del mal funcionamiento del organismo, ¿no? ¿Cuál es la variante aquí? Bueno, pues el suicidio es una herramienta, fíjense, es una herramienta que se lleva a cabo por el punto de la desesperanza del individuo, es decir, el individuo ya dejó de tener una esperanza, o sea, ya no tiene esperanza para seguir vivo, o simplemente ya dejó de tener las ganas para seguir adelante, para levantarse de esa situación difícil por la que está pasando. Y lo más fácil para él es efectivamente llevar a cabo esa herramienta pensando que va a aliviar su dolor.
Obviamente desconocemos qué pasa después de que se lleva a cabo ese accionar y se quita la vida. Pues obviamente para poder conocer si realmente van a lograr este alivio más allá de todo este plano físico, pues tendríamos que llevarlo a cabo y alguien tendría que regresar de la muerte para poder saber, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se piensa que es para aliviar esa desesperanza, ese sufrimiento, ¿sí? Pero también existe un suicidio que es para, como yo les decía, es para aliviar el sufrimiento también, pero ese es piadoso. ¿Por qué es piadoso? Bueno, uno tiene como objetivo el ya no seguir viviendo porque ya no se tiene esperanza. Es decir, se basa en cuestiones únicamente psicológicas y mentales del individuo o emocionales. Y el otro, que es para aliviar un sufrimiento físico, es aquel que nos encontramos cuando existe una enfermedad terminal y o crónico degenerativa, ¿sí? Ahora, en este sentido, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuándo es esto? Pues uno obviamente va enfocado a cuestiones psicológicas, traumáticas, cuestiones emocionales que no se han sabido superar, alguna pérdida de algún familiar, desamor, entre otras cuestiones. Y el otro, pues obviamente se dice es piadoso, ¿por qué? Porque ya se deja de sufrir corporalmente y obviamente hasta cierto punto psicológicamente, ¿no? Porque el hecho de tener una enfermedad ya crónico-degenerativa, una enfermedad terminal, con un tratamiento, pues ahora sí, paliativo, pues es difícil, donde ya se sabe que no se va a tener una mejoría. Entonces, en ese sentido, pues el suicidio toma esa parte de figura, sí, también es una herramienta piadosa para el buen morir de la persona y evitar el desgaste más avanzado de su cuerpo, ¿no? Pero fíjense que aquí hay variantes, porque se piensa que el suicidio únicamente es el hecho de quitarse la vida, sí, pero hay que ver cuál es el objetivo y cuáles son los elementos principales del suicidio que se va a llevar a cabo. Por eso yo les decía, hay diferentes tipos de suicidio. Ay, me disculpo. Es que ando un poquito ansiosa, nerviosa. Ya después les contaré por qué. Y tenía una pelotita con la que estaba haciendo algunos ejercicios con las manos, pero bueno, ya se cayó. Entonces, si me estoy yendo muy rápido, me disculpo, es que ando, como les digo, un poquito ansiosa. Me tomé un café de menta, un cappuccino de menta y comí una dona con azúcar y me alteró un poquito. Entonces ya bueno, pero vamos más despacio. Como yo les decía, aquí en esta cuestión del suicidio hay que ver cuáles son los tipos de suicidio para poder entender a la persona que está pasando por eso o que puede accionar el hecho de quitarse la vida y el por qué lo está llevando a cabo. Para algunos dicen que es un acto de cobardía, otros piensan que es un acto de valentía. Realmente no se puede saber a ciencia cierta, porque quienes lo están padeciendo, quienes lo están sufriendo, pues obviamente solamente es la persona y no podemos meternos a su cabeza, pero sí podemos dar un acompañamiento para saber tal vez por dónde encaminar esa búsqueda y un tratamiento adecuado. Para eso, pues les digo que primero hay que determinar qué tipo de suicidio se va a cometer, de cuál suicidio se está hablando, y cada uno tiene sus elementos propios del mismo, ¿ok? ¿Aquí qué pasa? Bueno, existe el suicidio llamado eutanasia, luego el suicidio asistido, el suicidio típico por desesperación,
y el suicidio por inducción. Esos son los tipos de suicidios. ¿Y por qué se los comento? Bueno, yo he tenido oportunidad de asistir a cursos, a algunos diplomados, a algunas conferencias, y entre ellas voy a comentar esto, pero espero que no se nos vaya a enojar por ahí algún ponente. Pero hace unos días yo estuve participando en una conferencia en la respetable logia simbólica Soldados de la Libertad. Bueno, aquí se hizo una conferencia no solamente pues para iniciados, sino también para el público en general. Y en ese sentido, una especialista en psicología y algunas otras especialidades tocó esta parte del suicidio. Ella, pues obviamente, al dar estos elementos y su conferencia, la verdad es que yo lo compartí en el perfil de Fiat Justitia, perfil Manís, y esta público tiene muchos conocimientos. Sin embargo, faltó esa parte de decir, bueno, hay que identificar el tipo de suicidio que se está cometiendo, que se va a cometer o que se va a llevar a cabo. ¿Cuáles son los elementos de cada uno de por qué se está accionando y qué tratamientos son los más adecuados para combatir al suicidio y obviamente evitar que la persona lo cometa y en ese sentido ayudarle a su mejora? ¿Okay? Entonces, en este sentido, yo lo veo desde este punto. Primero, hay que identificar esos elementos, ese tipo de accionar del suicidio, y posteriormente hay que conocer quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, quién es un suicida activo, quién es un suicida pasivo. ¿Y quién es el sujeto como tal activo y pasivo cuando existe un suicidio por inducción, que no es lo mismo? Digo, yo la verdad es que a mí me gustó mucho la conferencia porque fueron varios ponentes que hablaron sobre este tema del suicidio de diferentes ámbitos, tanto de la psique, tanto de manera psicológica y otros, ¿no? Entonces, en este sentido, yo retomé un poco porque, bueno, pues hablar de este tema del suicidio no es sencillo para nadie. Normalmente, los psicólogos, los psicoanalistas, los psicólogos clínicos se van al tema suicidio, es decir, ya te vas a querer quitar la vida, te estás quitando la vida, estás lacerando, pero no saben cómo diferenciar ese tipo de suicidios y obviamente también a los psicólogos que no tienen una especialidad en este tipo de suicidios o de estos temas, pues obviamente también les falta dilucidar entre esta situación. Porque para los psiquiatras, la mayoría de las veces, cuando una persona es suicida o ya ha accionado esa actividad y por alguna razón no ha logrado quitarse la vida, o es interrumpido porque se dan cuenta, o tiene esos comportamientos esquizoides, entre otros, lo más fácil para un psiquiatra es medicar, es mandar antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, infinidad de medicamentos que te mantengan drogado y obviamente adormilado como pasivo. Y posteriormente te mandan a una terapia de acompañamiento. Sin embargo, se olvidan de esa parte, es decir, bueno, primero hay que estudiar qué tipo de suicidio está llevando a cabo, ver ese panorama completo del por qué lo está llevando a cabo y si tiene alguna enfermedad o algún otro comportamiento, ¿ok? Entonces, aquí en este suicidio, en esta cuestión, pues obviamente es complejo, ¿no? La verdad es muy, muy complejo entender un poquito.
Ahorita con los avances científicos, médicos, tecnológicos, se puede obtener mayor información. Incluso hay estudios especiales con los que te ayudan a ver el funcionamiento del cerebro y cada parte del cerebro. Ya existen tomografías con contraste y muchos otros estudios que te permiten a ti como especialista o como psiquiatra especialista, neurólogo, endocrinólogo y otros, hacer esos estudios. Recordemos, antes de otra cosa, en este sentido, un psicólogo, un psicoanalista y un terapeuta de acompañamiento emocional y psicológico jamás, jamás te puede prescribir un medicamento, porque ellos no tienen una cédula que les permita indicar ese tratamiento. Aquel psicólogo, aquel terapeuta de acompañamiento, psicoanalista, que te prescriba un medicamento, está mal, porque no es un especialista que haya estudiado la anatomía de todo el cuerpo humano y en especial del cerebro, su comportamiento y su funcionamiento. Es lo que hay que entender, porque muchas veces la familia, pues obviamente es la desesperación, incluso la desesperación del mismo paciente. ¿Qué hace? Provoca, obviamente, en este sentido, que busquen cualquier solución, ¿no? Se busca la solución en la religión, en la que ustedes quieran, en la iglesia, exorcismos, en el palo mayombe, en la santería, con los brujos, etcétera, ¿sí? Siempre se ha buscado eso. Ahorita también les voy a hablar un poquito de la historia. Sin embargo, muchas veces piensan que llevándolos a jurar a la iglesia o haciendo sacrificios ante un santo, ante un muerto, ante un brujo, etcétera, van a quitar ese mal, y no es así. Hay que ver científicamente y médicamente qué les está sucediendo, porque todas las personas que han pasado eso o que en algún momento, todos los que hemos pasado algún tipo de depresión, desequilibrio hormonal, han experimentado o hemos experimentado ciertos comportamientos erráticos. Luego, posteriormente a eso, bueno, pues entonces ya se busca un especialista adecuado, porque no todos, y se los digo, no todos los psicólogos son especialistas en el comportamiento suicida. Hay que buscar especialistas adecuados para esto, porque si no se busca esa ayuda adecuada, el paciente no va a tener una mejoría, va a ser muy complicado que tenga una mejoría. Entre estos especialistas, pues obviamente están tanatólogos, psiquiatras, neurólogos, endocrinólogos, y bueno, ahorita les voy a hablar de ellos, ¿no? Pero ahora, en este punto, cuando hablamos del suicidio por eutanasia, recordemos que es aquel que se lleva a cabo cuando ya existe un estado de gravidez en un paciente. Cuando un paciente o ya hay un enfermo que no va a tener una mejoría, él puede pedir esa eutanasia o ese bien morir, donde un médico tendrá que aplicarle un medicamento para terminar con su vida. O los familiares del paciente podrán determinar, si ya no hay mejoría, pedirle al médico que libere el sufrimiento físico de esa persona, ¿ok? Porque ya hay un dictamen que te dice, ya no hay mejoría, ya se hizo todo, ya no hay de otra, ¿ok? Los elementos de este tipo de suicidio es piadoso. Aquí existe un grado de piedad para aliviar el sufrimiento y el alargamiento de la agonía de la persona. Esos son los elementos principales y el hecho de hacerlo de la mejor manera. Luego, existe el suicidio asistido. El suicidio asistido, recordemos,
que también se relaciona con este tipo de enfermedades terminales, crónico-degenerativas, paliativas, como cáncer terminal, VIH, entre otros, ¿ok? Aquí el paciente o la persona que está sufriendo o padeciendo pide, es decir, si tú no lo haces, dame los elementos para que yo pueda dejar de sufrir y mi cuerpo descanse porque ya estoy cansado. Yo ya quiero terminar con este dolor, ya no puedo vivir más así, ¿ok? Y también es por piedad y la voluntad de la persona. Esto es para aliviar un sufrimiento físico o motriz. Luego existe el suicidio típico por desesperación. Este, pues obviamente va enfocado o lo enfocan principalmente por cuestiones emocionales, baja autoestima, entre otros. Aquí, pues obviamente es el accionar de la persona de tal manera que puede haber un suicida activo y un suicida pasivo, del que ahorita yo pues les voy a hablar. Y luego existe el suicidio por inducción. En el suicidio por inducción, obviamente la persona, porque sí, la persona se va a quitar la vida. Ese es el objetivo. Pero ¿por qué se va a quitar la vida? Muchas veces cuando es un suicidio por inducción y el suicida comete este accionar y no lo logra, pero es repetidamente, se dice que es porque algún factor externo a su propia psique o psique lo está provocando, es decir, alguien lo está desvalorando como persona y le está menoscabando algo que activa ese accionar de decir ya no vale la pena, ya no hay esperanza, no soy suficiente, etc. Y ese es el suicidio por inducción. Okay. En este sentido, cuando hablamos de estos tipos de suicidio, para eso hay distintos especialistas, los cuales van a determinar por qué se está llevando a cabo y cómo preparar tanto al paciente, ya sea una mejoría o un buen final, así como a sus familiares y las personas más allegadas. En este sentido, cuando hablamos de una eutanasia y de un suicidio asistido, el especialista ya no es el psiquiatra, ya no es el psicólogo, ni ningún otro especialista. Aquí quien deberá de manejar una terapia acorde es el conocido tanatólogo, es aquel especialista en psicología que se dedica a preparar sobre la muerte del paciente y a sus familiares para obviamente manejar esta situación con otros alcances y que pueda partir adecuadamente y que pues la familia no lo sufra tanto. Luego, cuando hablamos del suicidio típico por desesperación, aquí entran otros especialistas. Ya no entra el tanatólogo, ya no entra un psicólogo un psicólogo general. Aquí entra un psicólogo especializado en esta cuestión de auto. ¿Cómo es? Psicoanalista, debe ser un psicoanalista o debe ser un psicólogo clínico especializado en este comportamiento de un accionar para quitarse la vida, que no es lo mismo que ir con cualquier psicólogo, porque la mayoría de los psicólogos ven el comportamiento en general, pero hay psicólogos especializados en ciertos trastornos mentales y ciertos comportamientos, los cuales no lo ven todos. También aquí cuando es por desesperación entran ahora sí otras especialidades que es pues el psiquiatra, el neurólogo, el endocrinólogo,
Incluso otra especialidad muy compleja que es pues cuestión de cromosomas, porque tienen que ver si algún mal funcionamiento del mismo organismo está conllevando al comportamiento y el accionar de esa persona para que cometa esa parte de quitarse la vida. Luego, cuando yo les digo, cuando entra el suicidio por inducción, entonces también entra el psiquiatra, el psicólogo clínico, y aquí hasta cierto punto ya no entran otras especialidades. Sin embargo, puede haber sus casos, ¿ok? Aquí, por eso yo les decía que primero es esencial que todos, y si ustedes están pasando una situación esquizoide o una situación de desesperación en la que pues están experimentando algunos puntos que ahorita yo les voy a decir, o si algún familiar de ustedes lo está padeciendo, puedan encontrar la mejor manera para tratar su padecimiento y que exista una mejora. ¿Ok? Les digo, o sea, en este sentido hay que ver varios puntos, no solamente ver el suicidio como aquella persona que ya no quiere vivir o que lo va a castigar Dios, porque muchas veces se ha juzgado por eso, porque depende de la sociedad en la que se desenvuelva, del tipo de familia, es esa situación. La mayoría de las veces te dicen, si te quitas la vida no vas a llegar al cielo, te vas a ir al infierno, Dios no te va a perdonar, es pecado. A ver, ojo, aquí es una situación donde está peligrando tu vida por algún factor que no está funcionando y que te está provocando ese accionar, no solamente psicológico y emocional, es un accionar orgánico de tu propio cuerpo que no está funcionando y que te está llevando a que tú cometas esos actos, ¿ok? Y no es cuestión religiosa, no es cuestión dogmática, o sea, no. Más allá de un bullying, más allá de un acoso, es esta parte. ¿Por qué? Porque algo en tu cerebro no está funcionando bien o en tu propio organismo que te hace una persona vulnerable. Por eso es importante hablar de esta parte del suicidio, conocer sus elementos y qué posibles deficiencias provocan esa parte, para que también los psicólogos pongan un poquito más de su parte para entender qué tipo de terapia y acompañamiento debe de llevar a cabo con el paciente, y cómo los especialistas en medicina y en anatomía y en el funcionamiento del cuerpo humano también deben de llevar a cabo, porque les digo, no es decir la persona está loca, se quiere quitar la vida, internalo en un psiquiátrico, que lo tengan amarrado, que lo tengan dopado. No, eso ya es de años atrás, donde había tratos indignos. Ya no se necesita eso. Ahora se necesita estudiar muchas cuestiones, ¿no? Por eso les decía, hay que entender esa parte de cuáles son los tipos de suicidio, sus elementos, que se los acabo de decir, y con base a eso se va a identificar ¿qué tipo de suicida es la persona? Claro, en el suicidio típico y en el suicidio, pues obviamente asistido, el sujeto activo y el sujeto pasivo, pero bueno, vamos. Cuando existe una eutanasia y una eutanasia, el sujeto aquí activo, primero es el paciente porque lo está pidiendo, luego pasa a ser pasivo porque el médico es quien está aplicando ese tratamiento o ese medicamento para terminar con la vida del paciente. Cuando es un suicidio asistido, el sujeto activo es el paciente porque él es quien está llevando a cabo el terminar su vida mediante un medicamento que el especialista le va a brindar. Pero el especialista no va a llevar a cabo ese accionar, ¿me explico? Y luego, cuando hablamos de un suicidio típico por desesperación, que yo les comentaba esto, aquí existe un suicida activo y un suicida pasivo.
aunque no lo crean, y como yo les comentaba, la verdad es que hay muchos diplomados, pero muchas veces se les olvida explicar esa parte. ¿Por qué un suicida puede ser activo y por qué un suicida puede ser pasivo? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y cuál es la peligrosidad de cada uno de ellos? Porque hay suicidas que son más peligrosos que otros. Aunque ustedes no lo crean, así es. La verdad es que así es. Hay suicidas que son sumamente peligrosos y otros que no son tan peligrosos. Unos que pueden llegar a un grado de mejoría y hay otros que ya no van a tener remedio y el único remedio va a ser llevar a cabo el acto de quitarse la vida, de dejar de existir en este plano físico. Y es lo que se les olvida. ¿Por qué? Porque a los psicólogos se les ha olvidado identificar esa parte para saber qué tratamiento es el adecuado para el paciente. Cuando yo me refiero al sujeto activo o al homicida activo, al suicida activo y al suicida pasivo, voy aquí a lo siguiente. Fíjense, por si alguien lo está pasando, créanme, no es vergüenza, pueden pedir ayuda. Si alguien de ustedes lo está pasando, lo está experimentando, no está solo. No está solo, están con ustedes y está su familia. Y este programa también va para la familia, para todas las personas, para que antes de juzgar a su paciente o a la persona que lo esté experimentando, se pongan a ver que algo está pasando. Y entonces tomen una terapia en conjunto para descubrir qué está pasando y que vayan a los especialistas para que encuentren cuál es el padecimiento y el mejor tratamiento. Hay que evitar los suicidios. Excepto cuando es una muerte por piedad, de verdad. Cuando es una eutanasia, cuando es un suicidio asistido porque ya no hay mejoría, hay que respetar y permitir que se vayan dignamente. Pero si es otro tipo de suicidio, hay remedio, en verdad. No sientan vergüenza. Si tienen dudas, me pueden dejar inbox o algo, o pueden ir con algún médico, con algún psicólogo y preguntarle qué pueden hacer para que se atiendan, para que ustedes se mejoren. Este comportamiento hasta cierto punto puede tener una cura y puede tener un mejoramiento, una calidad de vida en la que esa situación por la que estás pasando va a mejorar y va a dejar de ser transitoria, pero debes atenderte, ¿ok? Y como yo les decía, familia, si alguien de tus miembros lo está pasando, ojo, todavía es momento de que hagan algo. Si ustedes mismos están teniendo esos episodios esquizoides y ganas, pensamientos y deseos de dejar de existir, están a tiempo para atenderse. Aprendan a identificar qué tipo de persona suicida eres, si eres activo o si eres pasivo. El suicida activo es aquella persona que manifiesta, el suicida activo manifiesta abiertamente sus deseos de llevar a cabo el interrumpir su vida o acabar con ella. Y los estados y sus estados de ánimo los manifiesta cuando tiene comportamientos efusivos de alegría y cuando de la nada tiene comportamientos efusivos negativos. Ese tipo de suicidas dirían, el activo es más peligroso. No, es una persona desesperada que está tratando de llamar la atención para decirte, algo me está sucediendo y no sé qué es, ayúdame. Esos son los suicidas activos. Aquellas personas que lo hacen
de tal manera que te están dando señales de decir, necesito ayuda y no sé qué me está pasando. Ayúdame, no me quiero morir. Esos son los suicidas activos. Los suicidas activos son aquellos en que su accionar conlleva a lacerarse a sí mismos sin querer llegar a quitarse la vida. Se autolesionan porque entre su desesperación y su comportamiento esquizoide, de angustia, de ansiedad, de desesperación y de pánico, tratan de calmar ese dolor que están sintiendo con otro dolor mayor. Inconscientemente, este tipo de suicidas activos, lo que trata y su propio organismo los lleva a que reaccionen así para liberar sustancias y hormonas y regular el propio cuerpo para que se activen esos neurotransmisores y esa parte del cerebro que te diga, ojo, hay algo mal aquí, hay que atendernos. Esos son los suicidas activos, porque quieren y tienen aún esperanza de poder salvarse a sí mismos y tener un tratamiento. Ese tipo de suicidas son los menos peligrosos porque te están pidiendo ayuda. Esos suicidas que pueden dejarte un mensaje de despidiéndose y decir me voy a matar, o que incluso en sus redes sociales te lo manifiestan con una imagen, con un pensamiento, ojo, te están pidiendo ayuda. No es para que los critiques, no es para decir qué gente loca, o no. Ojo, te están pidiendo ayuda. Ellos todavía tienen una oportunidad de ser tratados y salvarse, de mejorar su calidad de vida, de tratarse algún mal funcionamiento, algún tipo de trastorno mental o por ahí algo. Sí, esos suicidas son aquellas personas que lo manifiestan y te vas a dar cuenta. O sea, te vas a dar cuenta porque te lo va a hacer saber, por eso te lo digo. Son personas efusivas, que pueden estar ahorita contentas y que al siguiente momento pueden estar tristes, ¿sí? Son personas que pueden sociabilizar y a veces no. Son personas que tú las puedes ver con cortadas en los brazos y te está diciendo, necesito ayuda. Sí, son personas que lo manifiestan y que se ve en su semblante, en su estado de ánimo. Los suicidas pasivos, híjole, debo decir que aquí la situación es sumamente delicada. Los suicidas pasivos son aquellas personas que están constantemente en un estado de ánimo quieto, que siempre las vas a ver felices, que las vas a ver conviviendo con todos, que jamás va a manifestar realmente su estado de ánimo o lo que lo acongoja. Son aquellas personas que no te van a dar indicios en ningún momento de lo que les está sucediendo. Estas personas, estos suicidas, son muy peligrosos porque ellos no se van a intentar lesionar o autolesionar a sí mismos varias ocasiones. Estas personas lo hacen, es decir, yo no necesito dejar una carta, yo no necesito llamar esa atención o pedir ayuda, simplemente hoy me despierto y digo, hoy me voy a morir y hoy me quito la vida, y son los que van y se avientan al metro, son los que van y se avientan de un puente. Esos son los que tú los puedes ver felices todo el tiempo, pero al siguiente ya no están, terminan ahorcándose, y por eso yo les decía, hay que aprender a diferenciar. Los pasivos son más peligrosos. El hecho de estar siempre contentos, el hecho de que tú veas que siempre están contentos, alegres y todo, son los más peligrosos. Porque una persona que está equilibrada
jamás va a ser completamente feliz o contenta, va a tener altibajos. ¿Por qué? Porque su organismo tiene que equilibrarse, ¿sí? Entonces, deben de poner más atención en eso. Por eso ha sido complejo entender esta parte y para las mismas autoridades tener esas investigaciones adecuadas y dilucidar qué tipo de suicidio, porque tipificar el suicidio, híjole, está complicado y obviamente al tipificar el suicidio únicamente te hablan de aquel que tiene ánimo de la inducción, que te induce a que cometas el acto de quitarte la vida, del que también les voy a hablar. Sin embargo, aquí pues falta mucho que conocer, falta mucho esta parte, porque no solamente es decir, bueno, el suicidio es quitarse la vida, son factores por depresión, sí, son factores, pero hay que identificar qué tipo de suicida es la persona para saber cuál es el comportamiento. Y digo, aparte del comportamiento, el tratamiento. Cuando es una persona suicida pasiva, aquí sí es automáticamente doparlo desde un inicio. Mantenerlo dopado para después hacer los estudios necesarios y empezar a dilucidar varias cuestiones. Cuando es un suicida activo, lo que conviene sí también es medicarlo, pero con un tratamiento más ligero y obviamente ponerle otro tipo de actividades para que esté ocupado, ¿ok? Para que de esa manera él sienta otro tipo o experimente otro tipo de emociones, de actividades y no esté en procrastinación, es decir, que todo el tiempo pues tenga por ahí pensamientos negativos porque no está ocupando su tiempo en algo productivo. Aunque ustedes lo duden, esa es la realidad. Ahora, en este sentido, vamos a lo siguiente, ¿no? Cuando yo les digo que existe este sujeto, este homicida activo y pasivo, ahora vamos a la otra parte. Cuando hablamos de un suicidio inducido o de la inducción de un suicidio, aquí hablamos de que existe un sujeto activo y un sujeto pasivo. Es complejo, por eso les digo, hay que estudiar mucho por qué es el suicidio y por qué está pasando, por qué se está experimentando, para pues tratar de evitarlo, ¿no? En este sentido, bueno, pues el sujeto activo, cuando es una inducción al suicidio, es aquella persona, escuchen, que anima o que tiene el acto y la alevosía de animar a la otra persona en llevar a cabo o hacer que se quite la vida a sí mismo. Esta persona, por lo regular, ejerce algún tipo de violencia psicológica, económica, patrimonial, entre otras. ¿Ok? Y, por ende, es una persona manipuladora. Y el sujeto pasivo es la persona vulnerada, es la persona que se va a quitar la vida porque obviamente es una persona vulnerable, una persona que tiene ahí un complejo de autoestima principalmente, de inseguridad y obviamente, por tanto, que sufre ese rechazo hacia sí mismo y pues obviamente se identifica con decir es que no valgo nada, es que ya no debo de estar en este mundo. Pero también, ¿cómo identificar esta parte? ¿Cómo ayudar esta parte? Bueno, el suicida. En general, el suicida, que no es por una cuestión de eutanasia o cuestión terminal, el suicida tiene ese comportamiento porque algo en su cerebro está fallando. Sí, efectivamente, algo en su cerebro está fallando y eso lo hace vulnerable. Eso permite que él permita, ahora sí, eso hace, más bien eso hace o provoca que él permita ser vulnerable y que lo violenten, porque eso es lo que hace el mal funcionamiento de su cerebro y de su organismo, de sus hormonas, de sus neurotransmisores, entre otros, provoca
que él sea una persona violentada. Obviamente, no quiero decir que tenga la culpa, no. Simplemente que el hecho de que algo esté deficiente en su organismo provoca que no pueda defenderse o que permita que el accionar de terceros lo vulneren. Entre los elementos principales o factores principales para el homicidio, digo, para el suicidio, perdón, para el suicidio encontramos la depresión, ese cambio de estado de ánimo y por la pérdida o el desamor o una situación traumática, la ansiedad y el pánico que se puede experimentar, luego acoso, como yo les decía, el acoso laboral, social, familiar, escolar, en redes sociales, el rechazo, el desamor, el síndrome del corazón roto. Principalmente el síndrome del corazón roto es lo que también provoca comportamientos suicidas. Aunque no lo crean, el hecho de que, pues, tú sufras por una ruptura, por una infidelidad, ese estado de ánimo provoca que tus niveles hormonales, tus neurotransmisores, tu dopamina, serotonina, etcétera, bajen. Por tanto, al tú tener ese corazón roto y que sí es algo porque tu corazón está fallando, pues se hace que tu cerebro tenga un mal funcionamiento y por ende tu psique en tu accionar de la razón e irracional tengan ese conflicto. Por eso, primero hay que ver por qué se está llevando a cabo el suicidio. No solamente es decir, es una persona que se va a quitar la vida o que se quiere quitar la vida, sí, pero hay que ver qué lo está provocando. Más allá de decir algo psicológico, una depresión y esto, algo en su organismo está fallando, algo en su cerebro le está sucediendo. Otra, como yo les decía, la baja autoestima, la procrastinación, enfermedades hereditarias mentales, porque hay enfermedades hereditarias que pues obviamente activan ese accionar y por ende pues se quitan la vida, ¿no? Luego, en este sentido vamos a lo siguiente. Luego también por alguna mala actividad o funcionamiento, como yo les decía, en el cerebro, problemas hormonales también y de identidad que no sepan cómo identificarse a sí mismos. Eso también tiene mucho, mucho que ver incluso con la forma en que son educados, también porque es tanta la presión de querer agradar a otros que pues, también tiene ese accionar, pero ojo. Hay otra parte más importante, la mala alimentación. El hecho de comer siempre chatarra, el hecho de comer grasa en exceso, azúcares en exceso o algunos otros alimentos también provoca que tu organismo empiece a fallar y por ende, pues ya no sabes dilucidar en esa parte de lo racional y lo irracional. Eso también provoca comportamientos esquizoides y por tanto un comportamiento que puede ser suicida. Hay que verlo, o sea, realmente el hecho también de que una deficiencia de algunas vitaminas también provoca que se pueda tener un comportamiento suicida. O sea, no nada más es decir, la persona está enferma mentalmente, está loca. No, hay que checar toda esa situación. El psicólogo, el psicoanalista, solamente son terapeutas de acompañamiento, pero quien te tiene que manejar a la par con un tratamiento adecuado es un especialista, ya sea un psiquiatra, ya sea un neurólogo, ya sea un endocrinólogo o todos a la par. Luego, en esta cuestión, vamos aquí a lo siguiente.
Aquí, bueno, pues el suicidio, como yo les decía, se tipifica al suicidio inducido, pues también se tipifica al suicidio en algunas partes como eutanasia, y obviamente pues en algunos lugares es castigado. En otras sociedades ya es permitido algún tipo de suicidio, pero otros no. Luego, en este sentido, pues también hay que ver ciertas otras características, ¿no? Siempre va a haber una desesperación de la persona que lo está padeciendo, como es la ansiedad o esos ataques de pánico. Ya cuando llegas más que a una ansiedad, que es esa desesperación, llegas a un ataque de pánico en el que entonces ya me estoy muriendo, te quieres aventar a un carro, es un estado de pánico y obviamente horrible. Cuando empiezas a sentir esa soledad, ese vacío y ese sufrimiento, ese pesar, pues también es una señal de que por ahí algo te está fallando y que puedes tener ese comportamiento esquizoide y por ende un comportamiento suicida. No quiere decir que te vas a quitar la vida, pero sí, en este sentido se va a denotar, y esas son características principales para que tú aprendas a saber identificar y de esa manera puedas ir a pedir ayuda y digas: algo me está pasando, me siento ansioso, me siento depresivo, sin ganas, etcétera, ¿ok? Eso es lo principal. Luego, aquí hay datos pues súper, súper interesantes. Voy a tratar, bueno, no es, realmente no es mucho. Traté ahora sí de irme, de sintetizarlo mucho para no llevarme a cabo las 2 horas, porque pues sé que es agotador también para ustedes. Luego, aquí también se ve cuando es un trastorno mental. Es decir, aquí se tienen que estudiar si es un trastorno mental, una enfermedad mental o qué está pasando, ¿no? Cuando nos referimos a un trastorno mental, es una enfermedad o aquellas enfermedades que tienen alteraciones en el proceso de razonamiento y del comportamiento del individuo. Es decir, cómo estás pensando y si ese pensar te está llevando a actuar de la misma manera, o si estás actuando de otra manera que no es igual a tu forma en la que estás pensando. Ok, entonces es un proceso de razonamiento y del comportamiento, porque recuerden, el cerebro se divide, una es la parte consciente, la otra es la parte inconsciente, una es la parte instintiva y la otra es la parte racional. Recordemos que nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es esa parte instintiva, esa parte emocional, porque se cruzan, es decir, la parte del cerebro, bueno, que es izquierda, controla la parte derecha, que es esa parte instintiva, esa parte emocional, esa parte pues también hasta cierto punto psicológica, de sensaciones, de sentimientos. Sin embargo, la parte del cerebro derecho que controla la parte izquierda es esa parte racional. Entonces, cuando algo por ahí está fallando, provoca ese choque. Ahora, aquí, en esta parte, para hablar de trastornos mentales, híjole, ya se ha encontrado algo más. No solamente está la falla en los neurotransmisores, en la muerte de las células, o algo por ahí que no esté funcionando en el cerebro. Hay una parte del cerebro, y es muy importante que piensen que únicamente es una cuestión espiritual, y no. Esta cuestión es fisiológica y se llama la glándula pineal. Algunos la conocen como el tercer ojo, que algunos dicen que se encuentra ubicada en esta parte del medio y frontal. Déjenme decirles, la glándula pineal tiene una función indispensable en el cerebro, en el organismo, y por tanto cuando esta funciona inadecuadamente puedes tener estos episodios esquizoides, episodios suicidas. Claro
que sí. En la antigüedad, pues se pensaba que era una cuestión energética, una cuestión esotérica, que solamente ciertas personas la podían desarrollar y que eran personas elegidas. No. La glándula pineal la tiene todo ser vertebrado, es decir, que tiene vértebras. En el caso de nosotros como individuos, como seres humanos, pues obviamente tenemos una glándula pineal, esa glándula que se encuentra en esta parte, más o menos por donde dicen que está la mollera, hacia abajo, y esta se encuentra ubicada entre, en medio de los dos hemisferios que dividen al cerebro. Recuerden, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y por tanto, la glándula pineal se encuentra en medio, se encuentra manejando a ambos hemisferios del cerebro y obviamente pues alimenta a los cuatro lóbulos del cerebro como tal y otras regiones. Entonces, esta glándula pineal tiene una importancia fundamental en esta cuestión del pensamiento, del actuar y obviamente por tanto de estos padecimientos que tienen que ver mucho con los trastornos mentales, trastornos psicológicos, trastornos emocionales, como también tiene mucho que ver con esta parte del autismo, con esta parte de la esquizofrenia, del Alzheimer y entre otras. Ok, ahora vamos aquí. Les digo, es sumamente interesante esta parte del suicidio porque hay que entenderlo así. O sea, hay algo que está funcionando mal en el organismo del individuo, de la persona. Y cuando pasa eso, primero hay que hacer estudios para entonces saber qué es lo que está funcionando mal. Y de esa manera te vas a dar cuenta qué es lo que está activando que tengas esos pensamientos suicidas y ese comportamiento errático. Y luego, pues ya eso te va a arrojar qué tipo de tratamientos vas a dar. Porque también puedes tener comportamientos suicidas, esquizoides de pánico, ansiedad y esta parte, cuando tienes una intoxicación no solamente por drogas, alcohol, tabaco, sino por algunos metales que no deberían de estar en tu cuerpo o por una suma cantidad o una excesiva cantidad toxinas que están dentro de tu cuerpo. Incluso si tú tienes, y aunque no lo crean, si tú eres una persona que tienes el colesterol alto, los triglicéridos altos, si tienes cuestiones del azúcar, que puedes tener glucosemia, hipoglucemia, híjole, cuando se suben estos niveles te dispara el mal funcionamiento de una parte del organismo o de varios órganos. Eso hace que tu propio organismo empiece a trabajar de más y por tanto hay toxinas que se van hacia el cerebro, aunque ustedes no lo crean, así es, y eso también provoca que la persona tenga esos pensamientos suicidas o esos deseos suicidas y por eso también se quitan la vida, porque hay toxinas que invaden a tu cerebro y por tanto intoxican o enferman a la glándula pineal de la que ahorita les voy a mencionar y eso provoca que entonces la persona ya no sepa diferenciar entre lo consciente y lo inconsciente y entonces ya no le permita razonar de tal manera que termina haciéndose daño a sí mismo. ¿Sí? Es algo, híjole, que se ha estudiado y que ahorita ya existe fundamento en la medicina. O sea, ya está fundamentado esta cuestión de la glándula pineal y por tanto, en verdad se los digo, por tanto, ahora antes de tratar a la persona como un enfermo mental o como una persona loca o una persona esquizoide,
Ahora ya se hacen estudios específicos para saber si hay alguna toxina que esté intoxicando a tu cerebro o si ya hay una muerte de neuronas o qué está pasando para entonces diagnosticarte qué tipo de trastorno tienes o esos deseos o esos pensamientos suicidas y tu comportamiento. Antes solamente había pruebas psicológicas como pruebas psicométricas, pero tienen otro nombre, en los que los psicólogos estudiaban tu comportamiento y dicen, ah, pues esta persona tiene pensamientos esquizoides, de pánico, de ansiedad, que es una persona de baja autoestima, sí. Pero más allá de eso, hay algo que le está provocando ese comportamiento y que no solamente son emociones o mal manejo de emociones, algo en su organismo lo está provocando. Entonces, ahora, para hacer este acompañamiento, te deben de hacer un tratamiento. O sea, no basta con que el psicólogo o el terapeuta te dé ese acompañamiento, tiene que haber un estudio a profundidad, ¿ok? Por tanto, en este sentido, como yo les decía, aquí es importante aprender a dilucidar y entender como familiar qué se puede hacer o como paciente, cuál es el paso uno, cuál es el paso dos. El paso uno, obviamente, si tú estás teniendo estos comportamientos, es pedir ayuda a tu familia. Luego, ir directamente con el psiquiatra y también con un médico general para que te haga cierto tipo de estudios generales. Y con base en eso, bueno, pues te tienen que llevar a especialistas. El psiquiatra pues te va a hacer ciertos estudios para ver cómo está funcionando tu organismo, cómo está funcionando la cuestión hormonal, la cuestión endocrinológica y otras. Y así es como se van a ir desempeñando esta parte. Ahora, antes de entrar a lo que es el funcionamiento pues, de la glándula pineal y qué pasa cuando no está funcionando y por qué tiene mucho que ver con esta parte del suicidio, antiguamente, digo, estos son datos pues muy sencillos, no les voy a hablar todo de la historia, sino son datos muy concretos. Tenía varias cuestiones. El suicidio, pues se veía por varias situaciones. El suicidio para los samuráis, por ejemplo, o algunas culturas, decían que era un suicidio por vergüenza y pues obviamente en este sentido era para evitar la deshonra de tu familia, ¿no? Y pues deshonra tuya. Entonces, si tú perdías una guerra, si tú perdías una afrenta o si habías tenido un comportamiento que ponía en peligro la honra de tu familia, ¿qué tenías que hacer? Pues obviamente quitarte la vida y decir, bueno, yo termino con mi vida, con esta acción que puso en peligro y libero a mi familia de ese pesar. Para los samuráis era esa parte también. Y bueno, para otras culturas no. Para otras culturas el suicidio, por ejemplo, para algunas religiones como la católica, cristiana, entre otras, lo manejan que el suicidio es un castigo divino porque algo hiciste, porque te portaste mal y que si tú te suicidas va a ser un pecado porque no vas a llegar al cielo, porque Dios no te va a perdonar, no te van a salir alas para que estés en el cielo y bueno. Se piensa que vas al infierno. Incluso en el mismo libro de la Divina Comedia se habla de toda esta parte, de los círculos del infierno. Pero bueno, pues esos son datos como muy curiosos, datos culturales e históricos. Sin embargo, pues yo estoy viendo el suicidio prácticamente y explicando por qué el mal funcionamiento de tu organismo provoca que tengan ese comportamiento o puedas tener ese comportamiento y que sí puede ser tratado adecuadamente, pues obviamente tú vas a tener una mejoría. Entonces, cuando curan el mal de raíz o ese padecimiento físico, pues obviamente la cuestión emocional y psicológica va a mejorar. Porque tú vas a mejorar y tu pensamiento y tu accionar y tu psique van a cambiar o van a modificar tu propio comportamiento, ¿ok? Denme un momento, necesito tomar líquido.
Ah, miren, les enseño mi tarrito de Buffy. Ya luego les contaré esa historia, pero bueno. Vamos a lo que sigue. Sin embargo, fíjense, aquí también pues es una situación, híjole, bien, bien curiosa, porque este es el dato más importante, ya todos los demás ya no. Para 1949, el psiquiatra y neurocirujano, es decir, un especialista que estudió la anatomía del cerebro y que también en esa neurología veía cómo se hacían las sinapsis de las neuronas y estudiaba las cortezas del cerebro y qué pasa cuando hay algo maligno o alguna célula o algo que invade el cerebro. Antonio Cano Abreu Freire, Egans Moniz, así era su nombre, él tuvo el descubrimiento o hizo el descubrimiento de la lobotomía. Esta técnica, según la técnica de él, que era retirar fragmentos del cerebro, es decir, él pues hacía ciertos orificios con taladros, que sí era muy salvaje, en las partes del cerebro, que podían ser en estos laterales o en esta parte o atrás, donde se hicieran hoyos en el cráneo para que se dejara libre al cerebro y tuviera oxigenación. Luego, esos eran los primeros estudios. Luego, posteriormente a eso, él, según él, decía que tenía que abrirse el cerebro, que tenía que quitarse una parte del cráneo para retirar partes del cerebro que, según él, ya estaban mal, para que de esa manera existieran otro tipo de conexiones neuronales y que eso iba a ayudar a que las personas ya no tuvieran episodios esquizoides o pensamientos suicidas o estos comportamientos erráticos, y era, según él, tratar estas enfermedades mentales. Sin embargo, sí era una carnicería, sí eran tratamientos, híjole, bien complejos, porque si tú tocabas como especialista una parte del cerebro fundamental, que todo es fundamental, pues lo podías dejar cuadrapléjico, lo podías dejar sin algún funcionamiento, o incluso la cuestión de su pensamiento, de sus emociones, de su sentir, porque podía quedar peor de lo que estaba. Sin embargo, bueno, pues él decía que con eso se iba a curar una persona. Lo cierto es que no. También, pues, otro dato curioso es que Sigmund Freud, recordemos quién es Sigmund Freud, también él estudió esta parte del suicidio, de los episodios esquizoides, y él se iba más a la parte sexual, ¿no? Él decía que eran deficiencias sexuales que no se habían desarrollado desde bebés, desde niños. Tuvo mucho avance, pero, aquí viene el pero, pues obviamente no había la tecnología como ahora, no se investigaba tanto como ahora. Sin embargo, ya en la actualidad, ya se deja un poquito de lado esta parte de traumas sexuales o carencias, más bien se ve desde la parte de cómo está funcionando ya orgánicamente tu cerebro, todas las partes del cerebro, cómo hacen las sinapsis esas neuronas. Porque recuerden, las neuronas llevan electricidad para conectarse unas con otras y hacen más o menos esto. Entonces, si estas neuronas o algunas neuronas que son fundamentales van muriendo, tienen que encontrar otras conexiones, pero el funcionamiento y obviamente una parte del comportamiento del individuo ya no va a ser igual, entonces se tiene que reeducar. Aquí de lo que se trata es que, bueno, dices, bueno, en esta cuestión del suicidio, queremos ver qué lo está accionando, más allá de lo psicológico y lo emocional. Es en el cerebro, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí, en esta parte, ya existen aparatos y estudios especiales
para ver cómo se ilumina el cerebro. Entre ellas están los encefalogramas, las tomografías con contraste, que son en máquinas especiales que te estudian el cerebro y obviamente dan una imagen de cómo funciona tu cerebro. Y en ellos los especialistas, tanto psiquiatras como neurólogos, neurocirujanos y otros especialistas en llevar a cabo este tipo de estudios, van a identificar de la manera en que se ilumina el cerebro cuál es la deficiencia y entonces de esa manera van a ver cómo se comporta tu cerebro. Pero aquí, ojo, aquí hay una parte bien importante. Como yo les decía, la glándula pineal tiene una función importantísima. Cuando en este tipo de estudios se dan cuenta que estas personas que son esquizoides o que tienen alguna enfermedad mental o algún trastorno mental o que tienen estos pensamientos suicidas y se les mandan a hacer estos estudios, se han dado cuenta que este tipo de estudios pues tienen una luminosidad en el cerebro. Sin embargo, cuando en esta parte del cerebro, que es en la parte como si fuera lo que dicen que es la mollera y entre medio del cerebro, que está esa glándula que es como una pelotita chiquita, se ve oscura, se ve disminuida o se ve como rígida, pues ya está teniendo una deficiencia, por tanto, se pueden dar cuenta, dependiendo del estado en que la encuentren, qué es lo que está sucediendo. Por eso ese comportamiento suicida, claro que tiene mucho que ver, pero les digo, no se le daba tanta importancia como ahora porque pues no ha sido completamente estudiada. Entonces, sin embargo, ya se está estudiando para pues, poder entender un poquito más y entonces dar tratamientos adecuados para las personas que están teniendo estos comportamientos suicidas. En verdad, se los digo yo, si pueden, ayuden a estas personas porque pues obviamente lo necesitan, o sea, te están pidiendo ayuda a gritos, ¿no? Ahora, vamos a lo siguiente. Para determinar estos aspectos que están provocando el accionar, como yo les decía, de estos comportamientos suicidas, primero, se tiene que ver si existen trastornos endocrinos, enfermedades sistémicas, enfermedades gastrointestinales, trastornos metabólicos, trastornos neurológicos, enfermedades infecciosas cerebrales, enfermedades cardíacas, intoxicación de metales, enfermedades mentales. Y dirán, ¿por qué? Bueno, aquí voy. Por eso para mí era muy importante traerles la verdad este programa para quien lo pueda ver, porque hay que comprender un poquito más antes de juzgar, de decir, ay, esa persona está mal de la cabeza. Sí, o sea, está mal, pero algo está funcionando mal. Y es orgánicamente, ya no es psicológicamente, ya no es emocionalmente, es algo orgánico que está detonando ese accionar del suicidio. Eso es, hay una explicación científica y médica del por qué se está llevando a cabo el suicidio. Deficiencia de vitaminas, deficiencia de minerales, deficiencias en el funcionamiento de las neuronas, de los neurotransmisores, incluso deficiencias en la vida sexual. Y ahorita les voy a explicar esta parte. Ojalá y les guste a ustedes, yo sé que tienen cosas que hay que hacer, pero bueno, para quien lo pueda ver más adelante o quien lo vea ahorita, ¿no? Sé que es difícil porque estoy bloqueada y no puedo llegar a todos lados, pero si me ayudan ustedes en algún momento a compartirlo, pues se los agradecería enormemente, de verdad. Pero bueno, pues vamos a esto. Cuando hablamos de este comportamiento y que hay que estudiar varios aspectos, y yo les decía, hay que ver estos trastornos endocrinos. Cuando hablamos de los trastornos endocrinos nos referimos al hipotiroidismo, al síndrome premenstrual, aunque no lo crean, tiene mucho que ver esta cuestión de la menstruación en mujeres y la andropausia en hombres.
Claro que sí, porque algo está careciendo y ya no está funcionando como debería de ser, y eso provoca que el comportamiento cambie porque hay deficiencia de vitaminas, deficiencia de minerales, deficiencia de hormonas. Eso provoca también la psicosis postparto. Cuando una mujer pues tiene un bebé, pues obviamente viene ese cambio de ácido hormonal y que puede detonar pensamientos o accionares suicidas también. Entonces hay que checar eso. Encefalitis, que son las principales. Es decir, cuando hablamos de esta parte endocrina, hay que checar efectivamente. Podría ser que el hipotiroidismo en esta parte, pues algo no esté funcionando bien, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se está inflamando o no se están asimilando algunos aspectos y se están reteniendo aquí. Entonces, pues obviamente cuando se retienen aquí, suben automáticamente al cerebro y eso detona que se disparen otros niveles hormonales y de neurotransmisores, y que la serotonina, la dopamina, las endorfinas, uy, se vayan a los límites o se produzcan en demasía o se dejen de producir. Incluso aquí hay una cuestión súper importante: la prolactina. Tanto hombres como mujeres producimos prolactina. Obviamente, pues tiene diferentes funciones, principalmente en las mujeres, pues la prolactina es cuando te embarazas y obviamente vas a amamantar al bebé, pero cuando no estás en ese sentido y se produce prolactina en tu organismo, es porque tu cerebro está funcionando mal. Y el hecho de que tu organismo produzca prolactina cuando no estás en una gestación también provoca pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque hay una inflamación no solamente en el cerebro, hay una inflamación en la glándula pineal, que es, ahora sí, esa es la que alimenta a todo el cerebro, aunque no lo crean. La glándula pineal alimenta a todo el cerebro, al sistema nervioso periférico, al sistema nervioso central. Por eso la glándula pineal es la más importante en la actualidad, porque si esta deja de funcionar o disminuye su funcionamiento, puede provocar, y de hecho está comprobado que provoca, el suicidio y los pensamientos suicidas. Por eso ahora se está tratando mucho esta parte. Si tú como mujer estás produciendo prolactina y no estás gestando, es decir, no estás embarazada, tienes que ir urgentemente a tu ginecólogo para que él te mande a hacer estudios muy minuciosos de hormonales y de prolactina para saber el nivel. Porque si ya tienes niveles demasiado altos de prolactina, eso va a provocar que tu cerebro se inflame, que tu glándula pineal se inflame, y por tanto hay una sustancia muy importante en la glándula pineal que ahorita les voy a hablar, hace que tus neurotransmisores, que tus neuronas y que todo el cerebro funcione mal y que por tanto empieces a tener ese pensamiento errático y deseos suicidas. Eso es, no solamente es algo emocional o algo psicológico, es esa parte. Luego, hay que ver enfermedades sistémicas e infecciosas, sí, aunque lo dude. Esto es sensibilidad al gluten o isquemia al gluten. Para aquellas personas que tienen problemas al gluten o a ciertas harinas, que les salen granitos en los brazos, en la espalda, por ejemplo, y esto es personal, pero bueno, pues se los comento. Yo soy una persona que hasta cierto punto es alérgica a cierto tipo de gluten o de ciertas harinas. Cuando pasa eso, pues tienes ciertas reacciones, pero cuando hay personas que son demasiado sensibles a esta parte del gluten, el gluten, y les da isquemia, pues obviamente esas harinas y esas toxinas de esas harinas se van a tu sangre y la contaminan. No solamente a la sangre, pues obviamente también causan toxinas que se van a tu cerebro e inflaman a tu cerebro, y puedes llegar a un punto en el que empiezas a tener esos pensamientos suicidas, erráticos, esquizofrénicos o esquizoides, de ansiedad y de pánico. Aunque lo duden, es así.
No tengo la verdad absoluta, pero si yo les comento esto es porque está fundamentado y cualquier nutriólogo, endocrinólogo, médico general y especialistas como el médico internista y el dietista, si son especialistas en esto, se los van a decir. De verdad, a lo mejor un psicólogo no, pero médicos alópatas como tal, sí, porque ellos estudian toda esta parte. Luego, también si tienen el síndrome o artritis reumatoide porque inflama las articulaciones. Ojo, personas que padecen fibromialgia, de la cual ya hablé en otro programa. También, si padecen fibromialgia y empiezan con estos pensamientos suicidas y este accionar, es porque esa fibromialgia está intoxicando a tus meninges, al sistema central periférico y por tanto se está inflamando la glándula pineal. Para las enfermedades gastrointestinales, ¿y dirán cómo? Bueno, recordemos, el aparato digestivo tiene, pues, debe de tener cierto tipo de bacterias o microbacterias, microorganismos, para deshacer el alimento y, pues, obviamente, en los ácidos. Existe el Helicobacter pylori, que normalmente te causa la gastritis, úlcera gástrica, inflamación en la vesícula, en el hígado, y existen también, pues, amibiasis, tifoidea y todos estos parásitos que se desarrollan en el tracto gastrointestinal. ¿Y qué pasa? Cuando tú comes, cuando tú comes mucha, mucha chatarra, grasas, entre otras, o cuando tienes mala alimentación o comes en lugares que pues no debes de comer, en este sentido, pues se acumulan en tu tracto digestivo y pues obviamente tienes parásitos. Hay parásitos que viajan en la sangre y otros pues que van viajando y van subiendo por ese tracto digestivo, entre otros, y se pueden acumular en el cerebro. Entonces, por tanto, esos organismos o esas bacterias gastrointestinales pues también afectan en el cerebro, como lo es los cisticercos y pues la meningitis. Pero bueno, luego los trastornos metabólicos, que son estos shocks de glucosemia, hipoglucémicos, obviamente la diabetes. En trastornos neurológicos, aquí encontramos el Alzheimer, la demencia vascular, la enfermedad de Huntington, el Parkinson como tal, y también tumores cerebrales y accidentes vasculares. Eso hace que se inflame tu cerebro, que no te des cuenta y por tanto vas a empezar a tener esos pensamientos suicidas. Sí, tiene mucho que ver. Luego, fallos renales, cuando tus riñones ya no están funcionando, ya no eliminan todas esas toxinas y se van hacia el cerebro o suben hacia el cerebro, y también eso provoca un comportamiento suicida. O sea, es algo orgánico aquí. Intoxicación de metales. Cuando hay una intoxicación de metales, también tiene mucho que ver que la persona quiera suicidarse, porque pues hay un exceso de plomo, de mercurio, de aluminio, de magnesio y de cobre que no debe de haber en tu cuerpo. Por tanto, ya se hacen estudios para descartar toda esta parte y obviamente ver qué está funcionando mal en tu cerebro y determinar cuál es el padecimiento que está provocando que tú tengas esos pensamientos y ese accionar suicida. Luego, sigue lo siguiente, las enfermedades mentales. Aquí en las enfermedades mentales encontramos al trastorno bipolar, límite de la personalidad, depresión, drogas, alcoholismo, esquizofrenia, trastorno de estrés postraumático, abuso sexual. Obviamente aquí tiene mucho que ver en esa cuestión de sucesos traumáticos. Independientemente de esa parte del abuso sexual, esquizofrenia, trastornos de estrés, de bipolaridad, de personalidad, psicopatía, sociopatía, es porque la glándula pineal está teniendo un mal funcionamiento o no tuvo un desarrollo desde la gestación, y eso provoca que seas una persona depresiva, una persona ansiosa y por tanto una persona con pensamientos suicidas.
Luego, digo, ya estamos por terminar. Luego, el suicidio, de acuerdo para el manual de SM5, que es un manual que utilizan los pedagogos, los psicólogos, los psiquiatras, los neurocirujanos y neurólogos, pues aquí ven, pues aquí. Ah, no, este es el del código. Un segundito. Acá. En el trastorno, aquí tratan al trastorno de comportamiento suicida. Aquí en esta parte, pues nos habla de quién es el, o trata de quién es el individuo. Dice que aquella persona que ha intentado o que intentó suicidarse por los últimos 24 meses... y que es consecuencia de un comportamiento propio del individuo. Entonces, aquí ya hay un manual para ellos que deben de llevar a cabo, donde pues especifica cómo deben de llevar a cabo o hacer su diagnóstico. Obviamente, el terapeuta de acompañamiento sí va a hacer ciertos ejercicios con dibujos, algunas actividades para ver hasta cierto punto en lo emocional cómo manejarlo, pero debe de referirlo al psiquiatra para que él haga otro tipo de estudios y por ende descartar algunas cuestiones del comportamiento y obviamente ver qué parte del cerebro está funcionando mal. Principalmente, les digo, aquí en esta parte del DSM-5 sí es un manual y que ahorita ya tiene especificadas algunos trastornos mentales y enfermedades mentales y por tanto de esta manera va a tratar el suicidio. Aquí da elementos de las personas que es de autolesión no suicidas, como yo les decía, el suicida activo. Y luego hay otros que es el suicida pasivo, que es la persona que es más peligrosa que el activo, como yo se los decía en un inicio. También pues maneja las características que yo ya les comenté, pues de cómo accionan esta parte y pues obviamente hay que saber qué tipo de pruebas se tienen que llevar a cabo. Para algunos psicólogos se guían por el test de los colores, también se guían por los dibujos del test de bajo la lluvia, del de la casa, de la persona, entre otros, y otras pruebas. Psiquiátricamente, neurológicamente, endocrinológicamente, se tiene que llevar a cabo, ojo, no una placa, se tiene que llevar a cabo una tomografía de contraste, luego un encefalograma, posteriormente un estudio los cromosomas para saber qué cromosoma también es el que predomina o si por ahí un cromosoma está mal, que sea el XY o haya doble X, doble Y o por ahí algo no esté muy bien. Luego, pues van a hacer estos estudios hormonales y perfiles tiroideos y de otros para ir descartando y por tanto, pues en esta parte de los encefalogramas y de las tomografías va a arrojar qué parte del cerebro, qué parte de la glándula pineal y qué parte de las neuronas ya no están funcionando bien o que ya hicieron otro tipo de conexión. Luego, cuando se diagnostica esta parte porque pues hay un mal funcionamiento cerebral, viene, pues ya hablábamos de esta parte de los lóbulos, ¿no? Y aquí hay una lucha entre la psique del pensamiento racional y de lo instintivo o esa parte irracional. Luego, aquí, en esta glándula pineal, como yo les decía, esta se encuentra ubicada en el cerebro y como yo decía, está envuelta o ya colocada en el hipotálamo y está cerca del centro del cerebro entre los dos hemisferios. Esta está envuelta por el líquido cefalorraquídeo. Luego, por tanto, la glándula pineal, y aquí ya viene lo importante ya para ir cerrando, produce melatonina. La melatonina es sumamente importante para el funcionamiento del cerebro y de todo el organismo, para regular todos los neurotransmisores, regular la dopamina, serotonina, endorfinas y demás. La melatonina se conoce médicamente como N-acetil-5
metoxitriptamina, que es la hormona endocrina que viaja por el torrente sanguíneo, o sea, viaja por la sangre, y también es una hormona paracrina. Ahorita les voy a decir, esta hormona acciona el funcionamiento de las neuronas, pone a funcionar el hipocampo, la glándula, regula la glándula pineal y obviamente ayuda también en la visión. Luego, también ayuda a inhibir algunas funciones de las gónadas y de los vasos sanguíneos y regula el funcionamiento y la producción de las células. Luego, tiene funciones en el sistema nervioso central porque regula el funcionamiento cefalorraquídeo, obviamente la médula, es decir, lo que viaja por la columna y obviamente permite el funcionamiento parasimpático y simpático como tal del mismo organismo, es decir, el movimiento del cuerpo y el otro del pensar. Luego, regula el ritmo cardíaco. Regula la hormona del estrés y permite el rendimiento físico. Ayuda al estado de ánimo. Influye en las hormonas sexuales y del deseo. Y también regula la función del sueño para las personas. Este cuando empieza, pues ya esta glándula cuando empieza a estar mal, pues obviamente ya no va a haber esa regulación de sueño, ya no se va a dormir tan fácilmente. Lo más sencillo es darte un medicamento para que te duermas y ya, pero no. Hay medicamentos que ayudan al funcionamiento de o regulación de la glándula pineal. Hay medicamentos para la producción de la melatonina. Obviamente es una melatonina sintética, pero que va a alimentar a la glándula pineal. Cuando la glándula pineal funciona mal, puede tener una tumoración o porque puede presentar algún tumor, alguna inflamación de ese líquido cefalorraquídeo o calcificación. La glándula pineal se calcifica con, pues obviamente con la edad, y esta deja de funcionar ya cuando un organismo pues deja de tener vida, pero se va haciendo, hagan de cuenta que se va secando, se llama calcificación porque se va haciendo, se disminuye su tamaño o tamaño como las pasitas y se hace dura. ¿Sí? Entonces cuando empieza a presentar eso es porque algo está pasando en su melatonina que ya no está funcionando y por tanto ya no está regando esa melatonina y ya no está regulando la serotonina ni las demás funciones del cerebro, que provoca el mal funcionamiento y tiene mucho que ver en el suicidio, porque entonces la persona suicida quiere decir que su glándula pineal le está pasando algo, que puede tener un tumor, puede tener una inflamación de líquido cefalorraquídeo o bien ya no tiene un líquido cefalorraquídeo que la envuelva y por tanto pues se va calcificando. Luego, esto también pasa porque hay una carencia de vitamina D. La vitamina D es la que ayuda a que se asimile el calcio y tiene mucho que ver con estos baños de sol. Por eso las personas suicidas cuando son internadas en hospitales psiquiátricos o clínicas de descanso, las mandan a estos baños, media hora o ciertos minutos, porque el medicamento que les dan, que va mezclado entre vitaminas, más ansiolíticos, antidepresivos y demás, es para que el cuerpo las asimile y entonces la glándula pineal se vuelva a hidratar y retome su tamaño. Entre las fuentes, pues ya para ir cerrando, encontramos a MediPlus, la conferencia en la respetable logia simbólica, Soldados de la Libertad. No recuerdo el nombre de la ponente y obviamente prefiero dejarlo así. Pues la ley de la voluntad anticipada, investigación de la glándula pineal y el trastorno de comportamiento suicida y de comportamiento acorde al DSM-5, que es un manual especialista para psicólogos, tanatólogos, psiquiatras, neurólogos y estos especialistas del acompañamiento y del estudio de la mente.
Dice Luis Enrique, wow, muchísimas gracias, ojalá y te guste el programa y les haya gustado el programa. Yo lo ves que ya voy a ir cerrando porque pues ya tengo que ir a estar con la familia. Hoy es el Día de la Madre y hemos tenido un día de locos la mayoría. Así que pues también para que ustedes sigan con lo demás, pero esas son las cuestiones científicas y médicas de la explicación del suicidio. No es tanto una cuestión emocional maltratada, no es tanto una cuestión psicológica, es porque algo en tu cerebro sí está funcionando mal y que antes de atenderte psicológicamente, tienen que atenderte neurológicamente y pues obviamente psiquiátricamente con un tratamiento especializado. No solamente es drogar al paciente con ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, es darle medicamentos y vitaminas especiales para el buen funcionamiento del cerebro, de las neuronas y principalmente de esta cuestión de la matriz o de ¿cómo le llaman en las computadoras? Algo de la tarjeta madre, ¿no? La tarjeta madre no es el cerebro, no es esa parte. La tarjeta madre es la glándula pineal. Hay que cuidar mucho eso, hay que cuidar la alimentación y pues evitar estas intoxicaciones en demasía porque envenenan no solamente nuestra sangre, se van las toxinas a nuestro cerebro. Por eso es que son esos comportamientos suicidas. No es tanto porque ya, pues sí, obviamente tiene que ver que te quedes sin trabajo, que no haya dinero para comer, pues obviamente eso altera, pero también eso viene porque pues tu organismo no está tanto funcionando bien, más aparte el hecho de que no encuentres un trabajo, pues, y tengas familia, o tengas necesidades y que no te alcance el dinero, tiene que ver, pero todo va relacionado con un mal funcionamiento de tu cerebro y de esa glándula pineal. Dice Luis Enrique, muy interesante, saludos y felicitaciones. Pues muchísimas gracias, de verdad. Espero les haya gustado. Si pueden apoyarme ahorita, pues con compartir el en vivo. Digo, más adelante, en un ratito lo voy a bajar y lo voy a subir al canal para compartírselos. Se los agradecería porque, recuerden, sigo castigada en Facebook por expresarme del gobierno. Si quieren saber cómo pueden visitar Fiat Justitia, está pública ese comentario. Y bueno, son palabras fuertes como alguien me lo dijo, sí, pero es la realidad, y pues yo quería traerles esta parte del suicidio que tiene una explicación médica, una explicación científica, y que no solamente son cuestiones psicológicas o cuestiones mentales de que una persona haya enloquecido. Si enloquece una persona, es decir, pierde la razón, efectivamente es porque sus neuronas o ya murieron o no están funcionando, o porque la glándula pineal ya está muerta, ¿sí? Así que pues hay que valorar mucho, hay que cambiar nuestra alimentación. Yo sé lo difícil que es cambiar la alimentación y cuidarnos muchísimo. Sé que estamos viviendo momentos muy difíciles y solamente queda seguir adelante. Aunque ya estamos en semáforo o amarillo, no se descuiden porque este virus ya está aquí para quedarse. Así que muchas gracias, dice Vale, un abrazo fraternal. De mi parte, muchos abrazos fraternales para ti, mi queridísimo Enrique Flores, muchísimas gracias por haberme acompañado, los que fueron, los que vinieron, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, este programa es por y para ustedes, y la siguiente semanita nos vemos en otro programa más. Espero que ya Facebook me levante el castigo, y si no, pues desde este moderador. Y pues cuídense mucho, sigan disfrutando, síganla pasando bien con su familia. Para los que perdieron familiares en esta tragedia del metro, lo lamento mucho, es muy difícil y hay que vivir ese dolor y después seguir adelante. Para los que han perdido familiares por COVID, híjole, no hay palabras para eso. Para las que son mamás, aunque hayan perdido hijos, híjole, la importancia de cualquier persona es sumamente importante, pero para ustedes como mamás y para las mamás en general, siempre ellas
tienen algo que nos hace sentir mejor. Así que pues vamos a disfrutar. Cuídense mucho. Yo los dejo porque voy a ir a estar con mi familia. Me despido, miren. Les presumo mi tacita de Buffy. Esta gracias a Daphne Goulet o Goulet Daphne de Bats Boutique. Miren, está aquí Buffy. La verdad es que está genial la taza. Así que cuídense mucho. Yo los veo la siguiente semana. Ah, de veras. Voy a por ahí a regalar un vinito tinto. Voy a hacer una dinámica, ahorita ya no alcanzo, pero esténse pendientes, va a haber una dinámica y va a haber otro regalo sorpresa. Así que cuídense mucho, que estén bien. Yo los veo la siguiente semana y abrazos fraternales para todos. Ya saben que esto es por amor a la humanidad, al progreso del género humano y siempre con el hecho de que ustedes conozcan un poquito más de todo. Yo quiero... Ah, ¿tú quieres un vino? A ver, Luis Enrique, ¿tú quieres un vino o un tarrito de Buffy? Pareciera taza, pero no, es un tarrito de Buffy y la verdad es que, no hombre, está genial, o sea, ¿te puedo decir que está genial? También tengo mi tarro de cráneo, pero ese es de vidrio transparente, pero esta ocasión, miren, decidí que fuera Buffy, ¿no? Buffy, pues sabemos que tiene mucha simbología, pero por Buffy, por el conocimiento y por mejorarnos a nosotros mismos. Así que cuídense mucho. No estoy tomando vino, estoy tomando otra cosita porque no puedo tomar todavía vino. Pero cuídense mucho. Ahora sí me despido. Ah, un tarrito con harto fuego. Oye, sí. Que sea pólvora, y pólvora roja de la buena, o sea, no cualquiera, una pólvora fuerte. Así que pues con lo que sé que estés tú y yo con mi tecito, la verdad es que estoy tomando té de palo azul, pues fuego, ¿no? Fuego y fuego a discreción dirían, así que pues muchísimas gracias, cuídense mucho, abrazos fraternales, abrazos para todos, esperemos que la siguiente semanita pues estemos aquí con todos ustedes, mi corazón, hay que seguir adelante, ya saben, amarse a nosotros mismos y sobre todo preguntarnos quiénes somos, a dónde vamos y si nos amamos a nosotros mismos. Porque eso nos va a mejorar mucho. Hagan meditación, hagan yoga, hagan ejercicio para que estén mejor y su glándula pineal funcione. De verdad, yo tampoco lo creía hasta hace no mucho que decidí entrar a mi propio templo, que es mi cuerpo. Háganlo ustedes, cuídense. Y ya saben, aquí, larga vida y prosperidad para todos ustedes. Abrazos fraternales para todos. Yo los veo pronto. Bye.